El cuarto de su hija debe tener algo especial. ¿Por qué nunca me contó del suicidio de su segundo esposo? Usted hizo que las cosas sucedieran muy rápidamente. Así que sucedieron muy rápido, doctora. Mi marido abusó de mi niña. Su propio remordimiento lo mató. ¿Su remordimiento? Sí. ¿Y usted alguna vez pensó que su hija había provocado a su marido? Digo, ¿alguna vez se lo dijo? Sí. Una vez. ¡Yo soy irrespetante! ¿Qué más puedo esperar? ¿Qué dijiste? Repítemelo. Tú seducías a mi marido. ¿Puedes acusarme de eso? Te odio. Me da la impresión de que usted sigue pensando que su hija sedujo a su marido. ¿Está enferma? ¡Claro que ella lo sedujó! Las madres suelen culpar a sus hijas en los casos de abuso, pero esto nunca es así. Suele suceder que responsabilizamos a los más débiles de nuestros propios fallos. Por favor, déjela ya. Yo disparé, yo maté a Marco. Entonces, dígame cómo fue. Yo estaba en mi recámara, oí ruidos, gritos, me asusté, salí corriendo a su cuarto, abrí la puerta y él estaba besando a la fuerza. La tocaba, la agarraba. Yo solo la defendí. Con la misma pistola con la que se suicidó su segundo marido. Adelante. Doctora, ¿ya tienen el dictamen de psiquiatría? La señorita Julia Espinosa Laveada presenta una conducta maníaco-depresiva o bipolar en grado extremo. Llévenla a interrogatorios. Sí. ¿Reconoce esta arma? Es la única herencia de mi padre. Su madre se declaró culpable de la muerte del señor Marco Rodríguez. ¿Tiene algo que agregar? Nada. Si mi mamá ya confesó, ¿qué quiere que le diga? ¿Que mató a su amante en un ataque de celos porque él me quería a mí? ¿Qué quiere decir con que él la quería usted? Que me acosaba todo el tiempo. Quería tocarme, acariciarme, acostarse conmigo. Mi mamá no lo pudo soportar. ¿Sofía? Sí. Aquí están los resultados de balística y de la autopsia. Y ambos dieron positivo. ¿Las dos dispararon? Pero solo una es la asesina. Señora Laviada, señorita Espinosa, he oído sus testimonios, he recibido los reportes y los análisis del laboratorio. Señora Laviada, queda usted detenida bajo el cargo de falso testimonio, distracción de los servicios periciales, obstrucción de la justicia y encubrimiento. Señora Laviada, ¿por qué inculparse? ¿Por qué encubrir a su hija? Porque soy la única responsable de su dolor.
pesar de todo. Soy su madre. Y ella mi hija. Llévensela.